La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. En la Biblia, un lugar de reposo significa un hogar permanente y seguro. Ruth ya se había mudado de Moab a Belén cuando Noemí la habló de hallarla un reposo. Lo tienes que leer de la Biblia textual en capítulo 3 de Ruth, el primer versículo. Dice, entonces le dijo su suegro Noemí, hija mía, ¿no he de buscar reposo para ti donde te vaya bien? Otras versiones traducen o no traducen, sino interpretan la palabra reposo, que significa un lugar de seguridad o un hogar. Bien, el escritor de Hebreos en los capítulos 3 y 4 enseña sobre un reposo para el pueblo de Dios. Después de su caminar durante 40 años en el desierto, viviendo en tiendas, Josué debería haber llevado a su pueblo a un destino final donde podrían establecerse y edificar casas permanentes. En sentido terrenal y simbólico era cierto, pero no fue el reposo que el Nuevo Testamento ofrece. El salmista habla proféticamente de un hoy, un día futuro, un reposo sabático, del cual el antiguo sábado solamente era un símbolo. Segundo de Corintios 6, 2 dice, aquí ahora el tiempo aceptable, aquí ahora el día de salvación. Es el día en que el pueblo de Dios descansa de sus obras y entra en la obra cumplida de Cristo por gracia y por medio de la fe. En el milenio, la historia de la tierra estará completa y la tierra reposará y su morada será gloriosa, dice las Escrituras.
Después de hablar del milenio, el profeta describe la reunión de los judíos desde los últimos confines de la tierra, preparándose para aquel día. Hemos sido testigos de este suceso asombroso que continúa hasta hoy. Habiendo completado esa obra física, Dios empieza una obra en el corazón del judío. El juicio que ha traído división entre las tribus, descrito al terminar el capítulo 9, es alterado. La envidia y la aflicción se acaban y la gente vuelve a su tierra nativa bajo un espíritu de unidad. Desde el Mar Rojo hasta el río Éufrates, Israel ocupará todo el territorio prometido a Abraham. Algo pasará, comparable al cruce milagroso del Mar Rojo, que permitió al pueblo escapar de Egipto. La liberación más grande de los últimos tiempos abrirá también el río Éufrates, proveyendo una calzada hacia Israel, tanto por el lado este como por el oeste. Y dice la Escritura, es para el remanente de su pueblo que quede. Bueno, así es la introducción para el programa de hoy. Muy buenas tardes, amigos. Vamos a entrar juntamente en la palabra de Dios. ¿Cómo es el tesoro de grande que tenemos en la Biblia? Bien, cosas que están pasando en nuestros días está incluido entre el tema de hoy, lo que acabo de decir, de que Israel está reuniéndose otra vez en su tierra. Ya tiene 70 años, desde 1948, desde que Israel se hizo una nación nueva. Era una profecía que tenía 2500 años sin cumplirse. O sea, de que Israel fuese hecho una nación soberana. Había tiempo, bueno, cuando llegaron el cautiverio, por ejemplo, en Babilonia, volvieron a su tierra, sí, se reunieron en su tierra, sí, pero era dominado por imperios fuertes. En el tiempo de Jesús leemos de Roma, ¿verdad? Y el gobernador Pilato y centuriones romanos en Israel, ¿qué estaban haciendo? Vigilando, porque Israel era gobernado por Roma, no era una nación soberana. Y como quisieron hacerse libres de esta ocupación de los romanos, rebelaron. Y como resultado de la rebeldía, la rebelión de aquellos tiempos en el primer siglo, Roma invadió la nación y los israelitas, los judíos, huyeron y fueron esparcidos en toda la tierra sin tener una patria. Pero Ezequiel profetizó de un tiempo cuando iba a volver Israel y iba a ser soberano, y lo han hecho en nuestros tiempos, no antes. Nunca en toda la historia antigua habla de Israel como una nación soberana otra vez, hasta el siglo XX. Bueno, estas cosas tan interesantes que hay en la Biblia, que hay en la profecía, se está cumpliendo en nuestros días. Me acuerdo de un predicador que dijo, leer mi periódico sobre de lo que está pasando en Israel es como leer la Biblia, porque la Biblia lo profetizó.
Digo, esto nos debe asombrar y debemos estar muy atentos a lo que está pasando, porque este comprueba que estamos en los últimos tiempos, porque Israel, esta profecía sobre Israel tenía que cumplirse antes que pudiera acontecer otras cosas que tienen que cumplirse antes que Cristo vuelva al mundo otra vez. Bien, amigos, estaremos atentos a los detalles mientras literalmente ocurren. ¿Existirá una oposición como la hubo cuando Israel salió de Egipto? Solo que la última oposición vendrá de parte de todas las Naciones Unidas de toda la tierra. Tendrá esta cosa en común. Son oponentes de Israel y de los judíos. Un espíritu antisemítico ha llenado la tierra. Por medio de una obra sobrenatural, Dios llevará a cabo todo su plan. Lo que empezó al principio del siglo XX sigue hasta el día de hoy, y la obra continuará adelante hasta la semana 70 de Daniel. Estoy hablando de los 490 años que Daniel profetizó desde su día hasta la muerte de Jesús, restando hasta la fecha 7 años más que tiene que cumplirse. Hasta que el Mesías regrese por segunda vez para reinar y juzgar desde el monte Sion por 1000 años. Estos son los eventos principales del mundo futuro, bien profetizados por los profetas. Pero seguiremos adelante hablando de muchas más profecías que han de cumplirse. Y no está, el tiempo no está muy lejos para su cumplimiento. Antes del milenio, la iglesia será arrebatada. Y ocurrirá dos cosas en el cielo. Ya todos los creyentes en Cristo, todos los cristianos, estarán en el cielo. Y dos cosas, digo, ocurren. Número uno, las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo. Estos son los dos eventos que tendrán que cumplirse en lugares celestiales. El capítulo 19 de Apocalipsis. Me encantaría si pudieras seguir conmigo en estos momentos y que estudiemos juntos de 4 aleluyas que habrá en el cielo en este tiempo. En el mundo habrá lamento, dolor. La economía del anticristo será interrumpido por una gran destrucción de una ciudad llamado, esto sí, simbólicamente, Babilonia, porque el babilonio original está destruido, está en ruinas. Puedes ir a verlo, está en Irán, en Irak, perdón. En el día de hoy, puedes ver las ruinas de esa gran ciudad que Dios dijo que jamás se levantará otra vez. Quedará en ruinas hasta el fin. Pero Juan el apóstol habló de una Babilonia y después lo definió, lo explicó, porque dijo que esa Babilonia de que estaba hablando él era como la Babilonia anterior en el asunto de que reinaba sobre los reyes del mundo. Era un imperio. En el tiempo de Daniel, Babilonia fue un imperio
que reinaba sobre los reyes y guió a los persas. Siguieron después el Alejandro el Magno con su, bueno, dominación de la tierra. Sus seguidores, sus sucesores, también controlaban y amenazaba a Jerusalén, a Israel. Después los romanos, ya hemos hablado de cómo ellos dominaban a Israel, no le fue permitido al Sanedrín, el cuerpo gubernamental de Israel en aquel día, el cuerpo de judíos, no tuvieron la libertad de gobernar sin el permiso de Roma y el gobernador Pilato. Bien, por eso vemos que los judíos tenían que ir a Pilato a pedir permiso crucificar a su Mesías. Y lo hicieron. Entonces, ha seguido Israel bajo estos poderes mundiales. Y la Babilonia de que menciona el apóstol Juan, dice él, es la ciudad que gobierna sobre los reyes de la tierra en su día que fue. Porque está hablando de su día, al decirlo. Porque dice está, tiempo presente, está gobernando sobre los reyes de la tierra, era Roma. Entonces, Babilonia era un nombre simbólico para Roma. Bien, esto será destruido. Será destruido el nuevo, la nueva Roma. O sea, el imperio romano se levantará otra vez. En los últimos tiempos habrá una renovación de el reino de Roma. Esto también está desarrollando en nuestros días. No lo voy a explicar ahora, pero seguramente hablaremos de ello en el futuro. Bien, entonces, Babilonia, o sea, la nueva Roma será quemado. Tú puedes leer de ello en Apocalipsis 18. Y según la economía del anticristo, empecé a decir, esto será un gran desastre económico en el reino. Y dice que los negociantes lamentarán, todo el mundo lamentará la destrucción de esa ciudad, porque arruinará la economía, no habrá dónde encontrar productos para que los negociantes sigan adelante con sus negocios. La Babilonia nombrada era la fuente de los negocios de mundiales. Bien, será destruido y estarán, lo que quisiera enfatizar, como dice en 18:11, por ejemplo, de Apocalipsis, dice los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Un desastre económico, te digo. Los mercaderes están llorando y lamentando la pérdida de sus negocios que tenía su origen en Babilonia. Bueno, menciono especialmente y enfatizo este dolor, esta tristeza en el mundo en aquel día. Dirán, ay, ay, versículo 16, ay, ay de la gran ciudad
que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto, esto sea piloto de barco, porque no había, claro, aviones en aquel tiempo de Juan. Y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar, negociantes que internacionales, ¿verdad? En su día, se pararon lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, símbolo de tristeza, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Pero mira el siguiente versículo, si tienes tu Biblia abierto, vea Apocalipsis 18, 20. Un cambio total en cuanto de las emociones de los cristianos. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Lo que fue un desastre para el mundo era la justicia de Dios por su obra aquí en la tierra, lo que Él estaba haciendo por la obra de Dios, pues, terrenal. Bien, entonces, termina el capítulo diciendo: en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. La Babilonia fue perseguidor de la obra de Dios desde su principio. Ya vamos al capítulo 19 y vamos a seguir nuestro estudio allí, porque estamos hablando de las últimas cosas que ocurrirán ahora antes del milenio. En capítulo 19 he hablado de las bodas del Cordero y del tribunal de Cristo. Vamos a ver qué son estas cosas. También vamos a empezar aún con hablando de cuatro aleluyas. La palabra de Dios mandó a los santos, a los cristianos, regocijarte cuando todo el mundo lamentaba el desastre sobre Babilonia. Vamos a ver cuatro aleluyas en el cielo. El cielo se goza cuando la tierra lamenta. Apocalipsis 19:1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Y siguen diciendo, después de decir aleluya, porque sus juicios, por eso se pronunció aleluya, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera. Están diciendo aleluya y gozándose porque Dios juzgó a la Babilonia, a la Babilonia simbólica, por otra gran ciudad que se levantará en el poder en los últimos tiempos, con gran poder. Y la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Esta es la primera aleluya en capítulo 19. Estos son versículos que describen la alabanza celestial. Warren Wiersbe, uno de los
comentarios que me gusta citar, comenta que esta es la, lo llamaba el partitura, aleluya, celestial. ¿A qué estaba refiriendo? A la parte más famosa de la obra de Handel, titulado El Mesías. ¿Lo has escuchado? Casi estoy seguro que lo has escuchado. La canción, el coro de la canción clásica, conocido en todo el mundo, de esta obra de Handel, ¿verdad?, sobre las aleluyas. La canción casi no tiene otra cosa que decir, sino aleluya, aleluya, y lo repita, y lo repita. Bien, famoso, famoso, es esta obra clásica de Handel. Y entonces dice, porque el Señor nuestro Dios reina. Esas casi son las únicas otras palabras, más que aleluya, en ese coro de aleluyas escrito por Handel. Wiersbe estaría muy de acuerdo de que, a pesar de haber hecho esta comparación, la alabanza que Juan escuchó en este capítulo es incomparable a cualquier obra meramente terrenal. Estas son aleluyas celestiales y el mundo no tiene con qué compararlo. Quizás esta obra de Handel era de los más famosos en todo el mundo. Me encanta escucharlo, pero la música celestial supera cualquier obra clásica y terrenal. No importa tanto la fama que haya alcanzado aquí, lo del cielo es mucho mejor. Personalmente, conozco a algunas personas que opinan que las palabras aleluya y amén son palabras religiosas. Lo critican. ¿Por qué dices esas cosas? Esas palabras son, no son de nuestro lenguaje. Son palabras religiosas que los religiosos pronuncian. Están muy equivocados. Tristemente, lo que ellos manifiestan es una falta de entendimiento espiritual y, en consecuencia, un desprecio se manifiesta por las cosas celestiales, porque estas palabras, aleluya y amén, son palabras celestiales que yo creo que vamos a estar pronunciando por toda la eternidad, donde quiera que he viajado yo, desde las Américas hasta India. He oído a los cristianos pronunciar las palabras aleluya y amén. No lo traducen, lo pronuncia como está originalmente, aleluya y amén. Y quiero preguntarte, ¿qué piensas sobre estas palabras? ¿Son españolas? No, no. Yo creo que hay palabras que solamente tienen la definición adecuada en el cielo. Fueron dadas a los hebreos porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios, dice en Romanos 3, versículo 2. Fueron dados desde los cielos y fueron adoptados en el lenguaje hebreo. Son palabras hebreos y no se traducen bien en cualquier otro lenguaje, y por eso seguimos pronunciándoles como fueron dados originalmente a los judíos, aleluya y amén. Claro, en la Biblia a veces se traduce, pero recuérdese, la traducción es bueno y es correcto, pero no tiene el poder que la palabra original. Por ejemplo, amén, que exhume una autoridad como ninguna traducción pueda tener. Por ejemplo, en español se dice en verdad, o
De cierto, pero mejor es lo original. Amén, amén. Porque esta palabra lleva una autoridad. Cuando Jesús habló y usó esta palabra, amén, amén, estaba hablando de una cosa tan cierta que no hubo lugar para cualquier duda o discusión. Última manifestación de autoridad que está en la palabra amén. Al no haberse podido traducir bien a las diferentes lenguas humanas en la iglesia de todo el mundo, los cristianos pronuncian estas palabras como en el lenguaje original, en hebreo. Bueno, mientras se ejecutan los juicios de Dios en el mundo, existe un gran regocijo en el cielo, expresado por una gran multitud, como hemos leído. Son las voces de los profetas, apóstoles y los santos en general, que están gozándose en el cielo. ¿Por qué? Porque el Señor ha juzgado a Babilonia. Lo que trae tristeza en el mundo, trae gozo en el cielo. Empiece con el primer aleluya de que quiero hablar, que intentamos traducir lo mejor posible. Otra vez, no tiene una buena traducción que suficientemente da gloria a Dios, como la palabra aleluya, que, como traducimos lo mejor posible, digo, con cuatro palabras en español: alabado sea el Señor. No, pero aleluya es más poderoso todavía. Esta palabra da gloria a Dios como ninguna traducción puede darle. En el cielo no existe ninguna duda acerca de cómo van a resultar los acontecimientos en la tierra. Las multitudes celestial alaban a Dios igual por lo que pasa en la tierra. Él es la fuente de la salvación, la gloria y el poder. Y todo está en sus manos seguras. Él reina soberanamente sobre su trono en el cielo, sobre lo que pasa y acontece aquí en la tierra. Él es nuestro Dios y por eso Él obra la salvación, la gloria y el poder para nuestro bienestar, para el bienestar de su pueblo. Debemos unir constantemente nuestras alabanzas con las del cielo. Nosotros tenemos que estar de acuerdo con el cielo cuando se goza sobre el desastre que pasó en la tierra, porque la justicia de Dios es perfecta. Él no manda juicio a menos que sea necesaria. Su justicia es perfecta, es verdadera, es eterna, y por eso Babilonia cayó. Su justicia se eleva por encima de todo lo temporal y terrenal. La alabanza rebosa, porque Él ha vencido a otro enemigo, aquel que había sido grande en el mundo y que había prevalecido desde el libro de Génesis hasta la hora descrita en el capítulo 19. La ramera fue corrupta y se opuso a Dios y a la humanidad. Ella ensució al mundo con su inmoralidad y al final derramó la sangre de los santos. Muchos mártires. Era resultado de la persecución de la ciudad Babilonia, que se conoce en el libro de Génesis, en el principio de la Biblia, como Babel. Ya, el segundo aleluya rebosa. ¿Para qué? Vamos a examinarlo.
en alabanza a Dios porque su castigo es eterno. Ahora, en la primera aleluya, adoraba a Dios porque hizo justicia por lo que había hecho Babilonia sobre los siglos. Dios la castigó justamente. Por eso están diciendo aleluya en el cielo. La segunda aleluya es porque el castigo fue eterno. Enfatiza la palabra eterno. Un juicio que es para siempre. Su justicia es perfecta, verdadera y eterna. El segundo aleluya rebosa en alabanza a Dios porque su castigo es eterno. Mire lo que dice versículo 3. El humo de ella sube por los siglos de los siglos. El humo de Babilonia sigue ardiendo por los siglos de los siglos. Sigue siendo manifestado este juicio sobre Babilonia para siempre. La alabanza rebosa porque él ha vencido. No nos avergoncemos de los justos juicios del Señor, porque son manifestaciones de la gloria de su eterna santidad. La santidad de Dios es infinita. Y cuando Él castiga el pecado, lo que opone a su santidad, lo que intenta de suciedad, de ensuciar su creación, cuando Él lo juzga, nosotros debemos gozarnos. La santidad infinita demanda un castigo infinito. Y porque esta es la verdad, vemos que los que ven el castigo eterno como algo desproporcionado. Hay algunos aquí en la tierra que se llaman evangélicos y cristianos, que no son hipócritas, porque ven el castigo eterno como algo desproporcionado. Quiero que te fijas en esta palabra, desproporcionado, o sea, más allá de la culpabilidad. Dios castigando mucho más que debe hacerlo porque nuestros pecados no son tan terribles. Esta es una persona ciega que dirá esto. Están despreciando la infinita santidad de Dios, que es tres veces santo. El castigo eterno no es desproporcionado. En los primeros capítulos de Apocalipsis, se nos presentó a los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes. Ahora hemos llegado a la tercera aleluya. Vamos a leer cinco versículos aquí. En Apocalipsis 19, leí creo el primero, pero vamos a ver, y el segundo, pero vamos a leer los cinco juntos. Después de eso, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra, y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues no son desproporcionados en ningún sentido. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Ahora, versículo 3. Otra vez dijeron, aleluya, la segunda, ya lo hemos hablado. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, porque es eterna, dijeron, aleluya. 4. Y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían ahora, los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes que dicen,
¡Amén! ¡Aleluya! Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Ahora, los ancianos son los representantes, los 24, los representantes de la humanidad redimida. Y los seres vivientes son querubines que atienden el trono de Dios. Entonces, tanto los humanos que han estado presentes en el cielo durante mucho tiempo, como los querubines, confirman la alabanza de la multitud en el cielo. Ellos adoran postrados delante del trono, que es la posición correcta para la adoración. Ahora, la palabra amén encontramos en versículo 4, traducido como así sea. Pero esta traducción no es completa ni adecuada. Significa la confirmación de absoluta autoridad que el Hijo de Dios pronuncia al presentar su infalible doctrina. Aunque fue traducido como en verdad os digo, o de cierto digo, la palabra original era amén, amén os digo. Después, los mismos ancianos y seres vivientes se unen, pronunciando la confirmadora aleluya. Amén lo que están diciendo la multitud. Que así sea, con una autoridad absoluta. Sin duda, sin cuestión, lo que están diciendo, aleluya, están en la verdad. Esta es la tercera, aleluya. La siguiente voz que aparece en versículo 5 presenta otro motivo de alabanza que aprenderemos en la próxima sección de capítulo 19. Aquí solamente está llamando a los adoradores para que participen. Son los siervos de Dios los que le teman, pequeños y grandes. ¿Queda alguien excluido? Pues ninguno que more en el cielo lo estará, porque allí todos existen para servir por la eternidad. Tampoco existirá en la presencia del trono celestial ninguno que no tema. Alabad a nuestro Dios todos los siervos y los que le teméis. Así, pequeños como grandes, todos los siervos de Dios que están en el cielo, pequeños, grandes, los que teman. Y esto es 100% de las personas que están en el cielo. Pues que ninguno que more en el cielo estará excluido, porque allí todos existimos para servir la eternidad. Tampoco existirá en la presencia del trono celestial ninguno que no tema. Todos teman a Dios eternamente. No tengas miedo de la palabra temer, porque la palabra significa la correcta actitud que tengamos delante de Dios. Una reverencia, sí, pero un asombro por su grandeza y su majestad. Posiblemente esté llamando también a los siervos temerosos de la tierra a unirse con los triunfantes en el cielo. Vamos a ver los siguientes 4 versículos, 6, 7, 8, 9. Y vi como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos que decía, ¿qué viene aquí? La cuarta aleluya. Como estruendo de muchas aguas, como la voz de una gran multitud, como sonido de fuertes truenos. Pero la palabra que fue pronunciado en todo eso estruenda era aleluya. ¿Y por qué?
porque el Señor nuestro Dios poderoso reina. ¡Ay, qué guapo va a ser esta aleluya! Que el diablo lo sepa. Él será echado finalmente en el lago de fuego y Dios seguirá reinando por los siglos de los siglos de los siglos, por toda la eternidad. ¿No lo esperas tú, hermano mío? Espero que sí. Esta es una gran verdad. Esto es lo que nos da seguridad y recompensa por nuestra fe. Nuestro Dios Todopoderoso reinará para siempre. Tengo que completar la lectura, ¿verdad? Regocijémonos y alegrémonos. Mira, en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Nunca. Nunca es una vergüenza gozarnos, porque gozar es el fruto del Espíritu Santo. Sea, viene del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es gozoso, como es toda la Trinidad gozoso. En su presencia hay plenitud de gozo, y por eso el apóstol Pablo repite cuántas veces: regocíjate, y otra vez os digo, regocíjate, iglesia. Bien, la santidad está decorada con el gozo, la alegría en la alabanza, en gozarnos en el Señor. Bien, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria. El pueblo de Dios siente satisfecho, siente cumplido en su alma cuando esté dando gloria a Dios. Es la razón por nuestra existencia. Podemos sentir la satisfacción, la razón por la existencia, dando gloria a Dios. Regocijémonos, y lo hacemos con gozo, y alegrémonos, y démosle a Él la gloria, porque va a llegar algo muy gozoso en el cielo. Mira, la idea religiosa que ha caído sobre la iglesia, de alguna manera u otro, hasta cierta parte lo hemos aceptado, el pensamiento o la costumbre de que debemos estar, ¿qué es la palabra? Bueno, debemos estar serios delante de Dios. Es cierto que debemos estar serios con reverencia, eso sí, pero no es una reverencia triste o sin sonrisas, y sin risas. Es un temor de Dios, una reverencia gozoso. Ay, cómo la religión nos ha engañado con el pensar que ser santo es entrarte en un monasterio y allí serás serio todo el día y estarás, quizás con un voto de no hablar, otros votos comprobando tu seriedad. ¿Y tú crees que esto será ya ser santo? Es un engaño. En la santidad de Dios hay gozo. En el cielo hay gozo. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él gloria. La Apocalipsis nos enseña otra cosa, ¿ves? ¿Y por qué están gozosos en esta ocasión aquí? Versículo 7. Porque las bodas del Cordero han llegado.
¿Qué celebración va a haber, amigo? Y su esposa se ha preparado. Su esposa está en las mejores condiciones. Y a ella, 8, le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo, escribe. A mí me gusta esta palabra, escribe, porque quiere decir que el cielo quiere que nosotros sepamos lo que se va a decir. Bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios, pero es una verdad que el mundo no tiene cosa comparable con esta verdad. Es una verdad de que estas cosas van a acontecer sin fallo. Jesucristo es la alegría del cielo. Y ahí todo está vitalmente conectado a Él. Es un dulce aroma en la habitación del trono de Dios. El cielo no sería tal sin Él. Una revelación del cielo es una revelación de Cristo. Él es la más agradable de todas las compañías y la más atractiva de las naturalezas. Por eso, porque Él es así, el hecho de poder llegar a desconfiar en Él o tener reservas en entregarnos totalmente en sus manos es un pecado inmenso. Amigo, te invito ahora, confía en Cristo. Él es digno de tu confianza y nunca, nunca, nunca te podrá desanimar o desilusionar con su persona. La persona que confía en Cristo no será avergonzado, porque Cristo cumplirá todo lo que Él es en su vida. Entrégate a Cristo, amigo mío que me escucha. ¿Por qué has esperado tanto? Entrégate. Él te cuidará por toda la eternidad. Que Él sea tu Señor y no tu propia persona. Hombre, será una ruina si tú confías en ti mismo, porque no eres capaz, especialmente en la cuestión de la salvación de tu alma. Tienes que confiar en Cristo para ser salvo. Y te estoy animando ahora a hacerlo. Y tenemos que ahora acabar con el programa, porque ya ha llegado la hora y estaremos pronto con vosotros otra vez, gozosos de poder compartir más de la palabra de Dios. Ojalá que esta ha sido una bendición para ti, ver cómo son las cosas y cómo van a ser en el cielo. Que Dios te lleve allí, amigo mío. Y hermano, tenlo seguro que Jesucristo te llevará allí. La palabra amén nos confirma que no hay dudas ni por qué cuestionarlo. Es una palabra de absoluta verdad y autoridad. Así es que sobre lo que estamos diciendo, amén. Que así sea. Hasta luego.